som germanes i sòcies alhora, i ens vam pensar fa temps, fa molts anys, que teníem el desig de tenir un espai on hi hagués l'art, la cultura i una representació propera al barri, a la gent. I aquest mes de març vam decidir que volíem fer una col·lectiva, una exposició col·lectiva de dones, d'artistes, de dones. I llavors tenim una exposició que vam inaugurar a l'1 de març, on hi ha fotografia, hi ha pintura, hi ha il·lustració, i això ha donat lloc a que avui, per exemple, ens hem trobat aquí un munt de dones, no? I ha estat preciosa aquesta trobada amb la Nani i amb la Paulina, la Pau Marc, que és la precursora també de tot això, i estem encantades de compartir i de mirar una miqueta cap al futur també, de veure cap a on podem anar. El Dones de Revolta, a part de l'exposició col·lectiva, també tenim durant tot el mes de març, comptem amb una programació exclusivament de dones que venen a fer música els dissabtes i els diumenges a l'hora del vermut. Aleshores, bueno, estem molt, molt engrescades, molt agraïdes també a tot aquest grup de dones artistes, les que fan música, les que fan arts plàstiques, perquè en realitat s'ha creat com una xarxa superbonica que, bueno, ja s'està donant peu a fer altres coses, i això és el que nosaltres, la Carme i jo, creiem, no?, que és la cosa maca de tot això, que podem fer xarxa, podem crear coses noves, espais nous, i aquesta interacció i oberta al barri, doncs era el nostre desig, i bueno, avui ho podem celebrar perquè estem molt contentes. I agraïments a Mosca TV. Hola, mi nombre es Montserrat Anguiano, me dedico a la pintura y bueno, presento a la mujer racializada, principalmente mujer afrodescendiente, porque creo que es necesario. Existe como un agujero en este tema, ¿no? No veo que nos sintamos representadas. Por representar a la mujer afrodescendiente, porque cuando yo era niña no tenía los referentes, y entonces he hecho una investigación y una búsqueda de estos referentes que son tan importantes para nosotras, para sentirnos empoderadas. Hola, buenas, soy Mabel Llevat, soy de La Habana y soy fotógrafa. Presento en la Revolta del Clot la obra El Encanto, una de las fotografías de la serie El Encanto, y bueno, tiene un poco que ver con el aislamiento, con la comercialización, con la capitalización y la mercantilización del cuerpo. Participado en muchos eventos en México, Colombia, en Venezuela, en el mes de la foto en París, también en Ámsterdam. He trabajado como comisaria, participando en subastas, en exposiciones también de fotografía y como fotógrafa. Así que nada, vamos trabajando desde autorretratos hasta diferentes series que tienen que ver con el individuo y con la sociedad. ¿Se puede ganar la vida con el arte? Bueno, con la fotografía sí. Con el arte, a veces sí, a veces no. Digamos que en el momento actual no tanto. Antes sí, a veces sí. Tenía periodos en que me iba bastante bien. Pero eso depende de la ciudad, de cómo se valora la fotografía en el contexto específico en el que esté, y el tipo de fotografía también que se logre valorar más. O sea, no es lo mismo una fotografía hecha en cuarto oscuro de la manera antigua, más tradicional, que la fotografía digital, que tiene que cumplir unos ciertos parámetros y que también tiene un coste de elaboración muy alto. Entonces ese coste ahora mismo me cuesta mucho asumirlo y participar, digamos, que en un mercado con letras mayúsculas. Pero bueno, de vez en cuando intento colarme en los eventos digamos, de más categoría o más sonados o más interesantes, aunque no siempre signifique poder vender la obra. ¿Y qué referentes tiene? ¿Quién a nivel de fotografía? Yo creo que, mira, hago mucho fotografía de calle también, que tengo referentes de fotógrafos cubanos muy, muy interesantes, como Raúl Cariñibano, Mario Díaz, bueno, Corda. Después hago también mucha fotografía de, ya una fotografía más íntima, fotografía de autorretratos, fotografía con modelos, con el cuerpo, y creo que esta fotografía tiene referentes
internacionales muy conocidos, ¿no? Ahora no se me ocurre a nadie. Hola, soy Mónica Planas, soy artista plástica, sobre todo pinto retratos al óleo. Lo que me fascina es intentar captar el alma de la persona, la energía que me transmite mediante los colores, y pinto desde que tengo uso de razón, y desde hace unos años decidí embarcarme en la aventura de vivir del arte y seguir mi pasión. ¿Qué técnica usa? Básicamente ahora estoy con el óleo y me está encantando cómo se mezclan los colores, cómo se fusionan las capas. Me ha atrapado la vibración del óleo. ¿Cuántos años lleva? Pues empecé, ya te digo, desde pequeña. Mi abuelo era un dibujante aficionado y supongo que juntos pues me transmitió esa pasión, y desde entonces pues no he parado. ¿Cuáles son los temas que usas, que utilizas? Ah, sí, las mujeres. O sea, mi canal de Instagram es... mi logo, mi frase es como que la estética es energética. Creo mucho en la vibración de los colores y un poco en captar la energía femenina. Sobre todo retrato mujeres o la parte femenina de los hombres. Vale, yo me llamo Mónica Ruiz. Estudio, soy profesora de educación infantil, pero a la vez estudio arte y diseño, y compagino un poco ser profe con ser ilustradora. Entonces, como que desde siempre me ha gustado investigar sobre arte y educación, y entonces cuando estaba terminando la carrera de profesora, empecé a hacer cosas como pequeños proyectos y demás, y entonces fue cuando ahora mismo se me puso en contacto con, por ejemplo, con Pau, con Erika, que también participa en la exposición. Y entonces, a partir de aquí es cuando he ido conociendo a gente y demás. Y, por ejemplo, uno de los proyectos que hice, que es el que expongo, es el de un logo para una mujer, o sea, una chica que se llama DJ Partisana. Y a partir de aquí pues he empezado a hacer cosas de ilustración para álbum infantil. Y también estoy haciendo proyectos de diseño gráfico, tipo maquetar revistas y demás. Entonces estoy un poco como buscando el hilo para dónde ir, pero va bastante para lo que es la ilustración infantil y maquetación de revistas. ¿Y cuáles son tus referentes? Son, por ejemplo, Quentin Blake, y también me gusta mucho actualmente una mujer que se llama Maya Razzola. Me gusta mucho el estilo y la forma en que expresa algo de forma aparentemente sencilla. Y considero que lo que es el arte y mujer, al final, o sea, no debería ser algo especial, ¿no? Pensar que la mujer es algo especial en el arte, sino pensar que es una persona, o sea, las mujeres somos al final personas que tienen el mismo potencial que cualquier otra persona, sea la raza, el sexo o la condición que sea. Y al final considero que reivindicar esta postura, reivindicar que la mujer tiene el derecho propio para hacer arte, es algo que deberíamos tener de forma básica, ya no solo en el arte, sino en cualquier ámbito social y en cualquier ámbito de cualquier tipo. La mujer y arte, por ejemplo, en el caso concreto de lo que es la música, si coges cualquier cartel de cualquier festival y te pones a analizar cuántas mujeres son cantantes o cuántas mujeres forman parte de los grupos de música, te das cuenta que los porcentajes son muy diferentes. Y al final es pensar si... No es que no hay mujeres, sino pensar si estamos buscando esas mujeres en el mundo del arte, tanto la música, como la escultura, como la pintura, como cualquier expresión artística. Mi nombre es Claudia Daza, es difícil para mí presentarme, porque para mí estoy construida de muchas partes, ¿no? Soy nacida en México, llevo 3 años aquí en Barcelona, y soy psicóloga, aunque todavía no se reconozca mis papeles. En México soy psicóloga, aquí estoy en proceso de homologación de mis estudios, que para esto tengo que ser paciente porque tengo que esperar 2 años o 3. Bueno, también soy bailarina de danza polinesia desde hace alrededor de 15 años, 16 que bailo. Y también soy arte terapeuta, de hecho por eso vine a Barcelona, para estudiar mi máster en arte terapia. Estoy muy contenta de ser parte de esta, esta exposición que se ha puesto en grupo de todas las mujeres,
Para mí es un verdadero placer conocerlas desde cada mujer, lo que va construyéndose, desde cómo se expresa, desde lo plástico. Y pues para mí no, lo que hago no es tanto arte, sino más bien es como una expresión de todo lo que ha sido mi proceso, desde mi llegada y mi formación como arteterapeuta. Es como pequeños fragmentos de lo que ha sido para mí desde mi llegada, y es también como ponerle un valor a eso que he vivido. Bueno, no, trabajo como, en teoría, hago arteterapia con personas de la tercera edad en una residencia. Trabajo con un grupo, aproximadamente 12 personas, en las que estamos llevando un proyecto con estas personas que están viviendo en esta residencia. Y estoy junto con otra arteterapeuta, que es Agnes Ancio. Estamos llevando este proyecto adelante, que también el arte es para la gente mayor, aunque nos han enseñado que, bueno, que el arte lleva ciertos lineamientos más estéticos. La arteterapia se basa en otra parte, que es expresar desde esa necesidad que tenemos como seres humanos. Cualquier parte de la expresión es arteterapia, ¿no? A mí mis referentes para crear desde la manera de la arteterapia, pues es todo lo que me construye, es mi cultura, es las mujeres también que me han marcado a mí, mis abuelas, mi madre, mi hermana, mi sobrina. También tengo que decirlo, mi referente también es, bueno, en México la familia es un pilar muy fuerte, muy potente y que nos une mucho. También referentes masculinos también son los que me construyen, mi padre, mis sobrinos. Son aquellos que me hacen también tener una relación como la mujer que soy también. Y para mí ha sido muy interesante el cambio que ha sido ser mujer en México y ser mujer en Barcelona. Sobre todo en eso va mi obra, que es sobre el cuerpo, sobre las máscaras que portamos como seres humanos, aquello que nos construye también como mujeres. Y también tengo que decir que la mujer en Barcelona y la mujer en México que soy es muy distinta. La manera en la que se nos enseña cómo mostrar el cuerpo, la manera en que nos mira nuestros cuerpos, la manera en que se permite enseñar cierta parte del cuerpo, por ejemplo, en la playa aquí en Barcelona, es totalmente normal que se haga topless, ¿no? Y en cambio, ahora que ha sido, por ejemplo, lo veo, el movimiento feminista, en Barcelona está muy, muy potente el movimiento que se está haciendo ahora, muy masivo, se pone sobre la mesa el tema de la mujer, el papel que está haciendo. Y en México, por lo menos porque hay muchos Méxicos, por lo menos en mi círculo social, todavía es un tema como muy por debajo, no se pone sobre la mesa. Y ahora las imágenes, que nos hemos convertido en una cultura súper visual, las imágenes que salen a la luz en México de lo que es la huelga feminista, por ejemplo, son mujeres enseñando los pechos, mujeres que enseñan la parte de la regla, y sobre todo para México esta mirada conservadora impacta mucho. Y yo veo en redes sociales mujeres que dicen, yo no me identifico con esa mujer. Cuando siento que aquí, por ejemplo, esa parte de los pechos, esa parte del cuerpo está totalmente superada, y es normal que una mujer, ver un pecho en la playa es totalmente normal, y en México todavía se impacta esta parte, ¿no? De tener que enseñar un cuerpo para hacer una huelga, ¿no? Me presentase a mí misma como artista, me costó bastante porque aún no me considero artista. O sea, soy muchas cosas, ¿no? Aparte de artista, soy mujer, soy hija, ¿no? Soy hermana, soy ingeniera, soy nieta, soy científica, soy un montón de cosas, ¿no? En ese sentido. Y como que no solo me reflejo en cómo soy como artista. Y de hecho, yo no me he formado como artista, no tengo referentes. O sea, yo dibujo porque me sale de dentro. O sea, no he hecho ningún curso de dibujo,
nada, o sea, sale como sale, tal cual. Y empecé a dibujar hace un año, cuando decidí, hace dos más o menos, a indagar un poco en mí, a conocerme, a hacer terapia con una terapeuta humanista. Y empezó a surgir en mí la necesidad de dibujar como método de expresión. Y notó un montón la evolución que he hecho durante este año y fue el nacimiento de Eneri Illustrations, que Eneri es mi nombre al revés, me llamo Irene. Y era el seudónimo que utilizaba cuando era pequeña, cuando regalaba los dibujos a mis familiares y tal, y como que me reapropié otra vez de este seudónimo y ahí estoy dibujando e ilustrando lo que me pasa, lo que siento en todo momento. Y sí que es importante que necesito sentir lo que estoy dibujando, si no, no fluye. Es como si ahora me tengo que dibujar un coche, no me va a salir, ¿no? Necesito esa conexión con el coche, porque ese coche, ¿no? ¿Dónde me está llevando? Y no tengo referentes, no sé cómo funciona lo de las fugas, ¿no? Cuando dibujas, o cómo se tienen que hacer las cosas, no sé, no he estudiado arte en sí, o sea que sencillamente me sale, o sea que el único referente que tengo soy yo y hago un poco lo que me sale. Y lo bueno de esto, entre comillas, es que no tengo como esa vocecita cuando termino de dibujar algo de bueno, ha quedado perfecto, es como bueno, ha quedado como tenía que quedar, no tengo como ese filtro. Los dibujos que he hecho yo para esta expo, que he dibujado cómo yo me siento como mujer, ¿no? con mi sexualidad y con mi ciclo menstrual. Por eso las dos ilustraciones, ¿no? Soy Nani Miras y hago vídeo, hago también acuarela y, bueno, sobre todo me gusta la acuarela porque es una técnica muy sutil y muy, muy fácil de utilizar, puedes utilizarla en cualquier sitio. He trabajado mucho en analógico y luego me pasé al digital y ahora he vuelto al analógico porque Vimeo me censuró mi cuenta y me la quitó, pero llevo trabajando el vídeo o el cine, ¿no? Durante unos 15 años. Pero lo que es el arte pictórico llevo desde niña. Influida por un retrato de un tío mío que se había hecho un autorretrato a lápiz y entonces a raíz de ahí yo ya decidí que quería pintar como mi tío. Ahora, lo último que he aprendido, por ejemplo, es la técnica de Soumier en acuarela y la técnica del stop motion. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas, considero que nunca se para, en el momento que para ya te quedas obsoleta, o sea, como que siempre una necesidad de aprender. Y el arte y la mujer, es necesario darnos fuerza las unas a las otras para poder subir nuestro nivel de autoestima y creernos que realmente somos y valemos y estamos, porque nos han borrado, nos han ninguneado y nos han metido en los sótanos de los museos y ya va siendo hora de que nos saquen fuera. Soy Pau Mar, es mi seudónimo artístico, soy Paulina Márquez y soy grabadora, pintora y fotógrafa, y básicamente mi obra trata todo el tema de la mujer y también de la diáspora, de todo el tema de afrocubano, afrocaribeño, su simbología, mi simbología propia también. Y trato también los temas raza y género, sobre todo también en mi obra. Siento una pasión por el grabado, por el resultado que trae, o sea, ese trabajo en el cual tú utilizas una matriz y después cuando imprimes esa matriz, el resultado que sale, que a veces puede ser una sorpresa, pero que es muy interesante para mí. Y bueno, acabamos de hacer ahora mismo una muestra colectiva en la cual yo soy la comisaria de 18 mujeres, que ha sido muy enriquecedora, y tenemos las videoastas,
grabadora, pintora, o sea que hemos podido aquí tener diferentes técnicas de las artes y mujeres trabajando el tema de género. Bueno, soy Susana Negri, soy artista plástica multidisciplinar, profesora de arte, docente y, bueno, no tengo plan B, me dedico a la pintura y a la escultura también y a la música. Susana Negri, soy artista plástica multidisciplinar, profesora de arte, docente y, bueno, no tengo plan B, me dedico a la pintura y a la escultura también y a la música. ¿Qué más? ¿Referente? ¿Cuál es tu...? Bueno, yo soy argentina, estoy en España desde hace 32 años. Ya inmediatamente al llegar aquí, digamos que mi carrera artística la desarrollé aquí, porque vine con mis estudios acabados y no sabía bien si me iba a quedar o no me iba a quedar, pero me quedé, tuve mis hijos aquí y todo lo que es mi trayectoria la desarrollé aquí, en Europa en general, porque expongo fuera y es mi medio de vida. También me dedico a la música. Mis referentes siempre fueron mujeres en general, mujeres multidisciplinares. Cuando yo estudiaba, que también soy técnico en escenografía, en Argentina se estudia artes plásticas junto con, o sea, escenografía pertenece a Bellas Artes, aquí pertenece a arte dramático, entonces es un poco diferente el punto de vista, la visión con que se trabaja la escenografía de teatro, de cine y tal. Entonces, bueno, tuve la suerte de estudiar con grandes maestros de la escenografía de Argentina, de conocer y tener referentes como, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Bueno, de aquí, por ejemplo, una mujer que me parece apasionante es Lita Cabellut, que es una increíble pintora. En Argentina, bueno, ahora no me sale el nombre, ahora pensando, a mí no me gusta mucho que me graben, Renata Schuschein. Renata Schuschein es una artista plástica, vestuarista, escenógrafa, una mujer multidisciplinar maravillosa que no se conoce en Europa, pero que allí es una grande. Y estas mujeres que han incursionado no solo en la plástica del taller, sino en el escenario, a mí me parecen maravillosas. Y dado que a mí la música siempre me fue también un referente y una actividad que desarrollé, que sigo haciendo, sigo cantando y teniendo grupo y trabajando con eso, digamos que siempre en ese sentido tuve mujeres referentes. De la humanidad, la mujer fue artista. Fue artista desde la cosa más nimia, en la cocina de sus casas, en la ropa, en coser, en lo más básico. Y bueno, que las glorias de los grandes artistas las hayan llevado los hombres, yo creo que esto se va a acabar, ya se está acabando. Pero siempre la mujer ha sido artista, siempre. Es otra manera de ver el mundo, la femenina, otra manera de relacionarse con las cosas. A diferencia, no estoy criticando la manera del hombre, digo, son diferentes, pero lamentablemente la femenina ha estado siempre como menospreciada, minusvalorada y escondida, ¿no? Pero bueno, yo soy una gran optimista de que esto se acaba, de que empezamos otra era. Y que bueno, no hay marcha atrás, y mi hija y mis nietos y los que sean tendrán otro futuro diferente, mejor y diferente y